Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo ese! No soy diputado, hermano. ¿De dónde la conozco? ¡De ningún lado! Y basta de enseñar musicales patéticos. Mejor hable de Liza Minnelli, hable de Chicago. ¡Ya sé! Prepárenlo para aislamiento sensorial. Estamos en marcha, entonces. Sí, Gorky ya está iniciado. Yo sé que sabes que cuando vuelvas a tu tiempo vas a morir. Lo que no sabes es cómo ni por qué. Vas a morir dando a luz a tu hijo. Ese hijo se va a llamar Víctor. Pero para vos será Juan, el profesor de literatura. Ayúdeme, por favor. Dígame quién es esta gente. Son monstruos. Tendría que escribir una notita, un lápiz, un papel, lo que sea, por favor. Por favor. Esto es lo único que le pude conseguir. Tengan cuidado. Hay trampas. ¿Qué trampas? ¿De qué hablas? El Principito. ¿Qué pasa con el Principito? El rey muerto. Hace un tiempo usted me dijo que venga con un grupo de gente a Bahía del Príncipe y que nos quedemos a esperar a que llegue la gente de Mandalay. ¿Le dije qué fue lo que vi? Solamente me pidió que cuidemos a toda la gente de Mandalay. ¿Cuidarlos de qué? Del gobierno, señor. Estamos haciendo una campaña de vacunación contra enfermedades estacionarias. Por un verano sano. ¿Qué porcentaje tenemos inoculado ya? El 22%, señora. Ajá. ¿Y en Bahía del Príncipe? Ya llegó el camión sanitario. Muy bien, ya saben lo que tienen que hacer. Lo primero que vi fue una visión que yo ya había tenido. No, no, por Dios, no. No, Lucecita, no. Lo vi a Luca. Él también estaba desesperado. Te vi a vos, Camilo. ¡No está muerto, Camilo! ¡Está muerto! ¡Piso! La vi a Kika que la tenía Mina. Y Mina no paraba de ladrar. Estaba rara. Estaba sucia. Lo vi a Tiago también. Sonreía hasta que en un momento ve algo y se empieza a volver loco. Se empieza a volver loco. Quiere ir hacia la costa. Vi a Tacho también. Lo vi llorando destrozado. Y vi que le decía a alguien que... Está muerta. ¿A quién viste muerta? A mí. Son pocos los que comprenden la importancia de una misión. La misión de llevar a cabo una visión. Una visión de futuro. Por eso admiro tanto a la gente de Mandalay. Ellos comprenden la importancia de una misión. ¡Sí, no! ¡Sí, embarazada! ¡Tráteme bien! ¡Sí! Mi amor, resistí mi vida. Mírame. Resistí. Te amo. Resistí. Desde que empecé esta búsqueda, cuando dejé el negro por los tonos pastel, lo hice por la promesa de algo mejor.
Hoy sé qué significa sentirse vivo. ¡Que venga el médico! ¡Ay! ¡Ay, cómo se hace! Acá estoy. ¿Qué pasa? Estábamos charlando si íbamos a un retiro espiritual, marmota. Bien. Tranquila, reina. Está llegando el principito. Llegó la hora de poner en marcha el principito. Se aman, está clarísimo. Ahora, ustedes saben que casarse no pasa solo por el amor, ¿no? Vas a tener que bancarte que se persiga todo el tiempo. Que te histerique, ¿eh? Que se confunda. Vas a tener que soportar sus dudas. Te vas a tener que bancar alguna que otra pirateada. Vas a tener que aguantar sus malos humores. Sus salidas con amigos. Su olor a transpiración después de jugar al rugby y todas esas cosas que las mujeres odian de los hombres. Sabiendo todo eso, ¿igual quieren casarse? Entonces lo declaro. No, Gordi, todavía no. Cuando llegue tu amor, yo estaré deseándolo tras un cristal de habitación que huele a rosas o a hojas secas de estación. Cuando llegue tu soñé para siempre y en mis brazos dormí.
dormirás, junto a mí te quedarás y serás el amor que soñé para siempre. Y ya nunca más te irás y mi boca besarás hasta el final, hasta el final. Y el frío de mi alma se irá para sentir. Señora, estamos listos para comenzar. ¿Todos los seleccionados fueron inoculados? Sí. ¿Todos tienen sus instrucciones? Así es. ¿Alguien sospecha algo? ¿Te preguntaron algo? No. El equipo tan solo recibió instrucciones. Ajá. O sea que el único que sabe lo que realmente vamos a hacer acá sos vos. Así es. Hiciste un muy buen trabajo. Te felicito. Empieza el final de la nueva ola, eso pasa. ¿Pero qué final? Si no mandamos los videos. Ah, vos no lo habrás mandado porque ustedes no tienen un productor, son unos losers. Y nosotros tampoco mandamos, Nachi. Mandamos, lo mandé yo, que soy el manager de la banda. No, pará. ¿Cómo que mandaron? Sí, mandamos, obvio. Tómate las. ¿Y nosotros? ¿Cómo y nosotros? Nada, ¿no? Claro. ¿Qué pasó, sensibilidad? ¿Eras el encargado vos de mandar el videito? ¿Yo? Sí. ¿Yo qué culpa tengo? Si nos pasaron mil cosas, nos sacaron a tiro del Mandalay y nos tuvimos que escapar en un barco como delincuentes. En un barco, del mismo barco que Nacho mandó el video. Ahora se dan cuenta, mucha llave, pero un cadete necesitamos nosotros. ¿Cadete? ¿Me estás diciendo cadete a mí? Ay, cama, ni para cadete servís. Mi don es saber escuchar a la gente. ¿No me escuchaste a mí cuando te dije que mandes el video? ¿Eh? Mi don es hacer que las cosas funcionen. ¿Por qué no te ocupaste vos mientras yo la rescataba a Kika? Es verdad. Es cierto. ¿No puedes estar pensando en tu video con lo de Kika? No, es verdad. Si yo tenía más tiempo, lo podría haber hecho. ¡Claro! ¿No? Sí. ¿Ves? Vení, loco, vení. Sí, yo también. ¿Alguien sabe cuál es el canal? Pará, Nacho, ese casamiento de paz, no da eso, ahora, ¿no? Ahí está, ahí lo encontré. Ahí empieza, dale. Y llegamos al final de la nueva ola. Hoy vamos a presentar todos los videos mandados por las bandas finalistas. Así que no te muevas de la pantalla, porque llega el turno del video de Man. Acá, Nardito, tonto, acá,
la cara, Juan. Bueno, man, hago lo que pueda. Hola, guys. Yo soy Nachito Pérez Azamendi, el líder, man. Ustedes ya me conocen. Chicas, chicas, venga. Y para este video se me ocurrió una idea súper original. Mostrar nuestra vida cotidiana. The real life de los man. No me digan que no es una idea destacada. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá, que tenés catarro. Seguí cantando un poquito más. Para buscar un día más para encontrar el mapa del tesoro que me diste un año atrás. Si no siento que tu alma se desboca, si no llego con mi peso hasta tu boca, si me pierdo en el tesoro de este cuento, nunca sé lo que encuentro en ti. Me iré de ti. Es la idea, Tefi, era la idea. Ay. Muy bueno, Nachito, ¿eh? Gracias. Sí, bastante bien. Y bueno, le voy a tirar mala onda porque no nos hemos olvidado nosotros. ¿Cómo que no? Si ustedes se presentaron. No. Ah, no, no se presentamos eso. ¿Qué? A ver, pará. Yo soy un comerciante, pero yo soy muy honesto. Ustedes pagaron un servicio y yo encima le agregué un extra. ¿De qué servicio estás hablando? ¿Se acuerdan del día de la intervención? Bueno, Jaimito y yo nos encargamos de las cámaras. Rami me tiró unos mandalais y, bueno, grabamos todo yo. Dame un abrazo. Bien, viejo. Esto es ser llave, ¿eh? Esto es ser llave. Muy bien, querido. Vamos a ver. Y pasamos al video de la siguiente banda finalista: Teen Angels. Lléveselo. ¡Borg! ¡Borg! ¡Usted lo va a adoptar! Cuídelo. Cuídelo mucho. Que se porte bien. Se llama Juancito. Se llama Juan. Cuídelo, ¿eh? Que lea mucho. Que sea bueno. Ay, se llama Juan. Gracias. Nos vamos. Es la envidia. Como saben que yo gano, cortan la transmisión. Pero callate, Nachito. Si mal no tiene chances. ¿Pero quién habla de mal? ¿A quién importa? ¡Nacho! Bueno, pero digo la verdad. O sea, todos nos dimos cuenta que ya nos ganaron. Entonces, lo único que nos queda es que yo gane el artista destacado. Nada más. Nachito, el único artista destacado es mi pela, ¿sabes? Yo ahora sería mi negro. No, la verdad que yo no participo. Bueno, ¿qué tiene que ver? Para mí ya es mejor, gordo. Disculpen, pero el mejor es mi bonito risito de oro. Chicos, perdón que
los interrumpa. No, discúlpanos. Sí, vamos a sí, pasar. Sí, no, chicos, es de otra cosa. Con Paz estamos felices de haber contado con ustedes como invitados y es lo mejor que nos puede haber pasado en el mundo lejos. Pero bueno, ya va siendo hora de volver. No, no. No vuelven a Mandalay. Vuelven a su tiempo. Está destinado a reinar en su tierra. Debe suceder al rey y ejercer su reinado. Pero cuando un príncipe es desterrado y despojado de su derecho, primero debe volver a casa. Mi amor, ¿estabas acá? ¿Qué pasa? No. Te hizo mal ver la intervención creativa. Es que sí, porque ahí arrancó todo. Yo sé. Me hirieron. Mamá me fue a buscar. Me la extraño mucho. Ya sé, pero no sabía que Sheka iba a llevar el video, perdóname. No. Mi amor, tengo algo que decirte. ¿Qué? Ya sé que no querés escuchar más nada. Pero hablé con Paz y con Camilo. ¿Qué pasó ahora? Viste cómo nosotros terminamos nuestra misión. Pero pará. Yo voy a volver a hablar con Camilo. Sí, y él te va a decir que vos volvés a tu tiempo, que yo me voy al mío. Yo sabía que esto iba a pasar. No, pará. Mírame. No nos vamos a separar. Sí, vamos a separar. Mi amor, confía en mí. Nunca me voy a separar de vos. ¿Lograste, Flaquita? Sí. Logré que vos me mires, Neiro. Vos estabas. Yo te miraba con los ojos cerrados. Neiro, vos sabés que te amo y que me encanta que me digas cosas lindas, pero a mí los poetas no me van, ¿eh? A mí me gusta cómo sos vos. Vos sos una mina increíble. Podés hacer algo horrible, algo sin glamour, algo hermoso. Re top. No, hicimos algo noble. Y eso está bueno. Vos está bueno. Ay, Neri. ¿Qué? ¿Yo te puedo decir algo? Sí. Pero
vas a prometer que nada ni nadie nos va a separar. Te lo aseguro. Nada ni nadie nos va a separar. ¿Ustedes hicieron esto? Sí. Muy bueno. ¿Te vas? Parece que sí. Bueno, pero nada, lo que parece. ¿Viste cómo dicen en Mandalay? Sí, pero esta vez sí es lo que parece. Una lástima, ¿no? Que haya durado tan poco. Bueno, pero las cosas duran lo que tienen que durar. Aparte, pensá en tu tiempo. Yo acabo de nacer, así que me puedes buscar y ser mi niñera, ¿no? ¿Qué decís? ¿Sí? Sos una mujer impresionante. Conocerte fue lo que me hizo cambiar. Camilo Estrella de Bauer. Pará, ¿y Ona? ¿Qué sería ahora? Iona Estrella de Bauer. Estrella de Bauer. ¿Qué hace usted, Gutiérrez, documentando esto? Y estoy grabando la despedida, Bauer. Aparte, soy documentalista, Bauer, acuérdese. Usted también estrella. Sí, claro. Y todo por los apellidos, Gutiérrez, me doy cuenta. Bueno, aparte, esta camarita está bárbara. Porque mientras que grabo, sube todo a internet. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué se subió a internet? ¿Documentó eso? Sí. ¿Dónde lo veo? En www.nuestrocieloabierto.com. No sé si nosotros desde el pasado vamos a poder verlo, ¿no? Pero es un buen recuerdo para ustedes. Así que, bueno, acuérdense. ¿Pero quién viene ahí? ¿Por qué no documentas eso? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Bien? Te trajo algo, dieron un regalo para vos. Vale, déjalos a ellos un minuto. No, pero, sí. Camilo. Déjalos a ellos. Bueno, yo tuve una pregunta. Medio bolazo, ¿no? Que nos trajeron acá, así, al azar, de prepo. Digo, ustedes ya sabían que pasaba esto acá. Lo trajeron a propósito. Sí. No. Fue el azar. Fue el azar, vale. Siempre va a haber una persona que necesite ayuda. Siempre va a haber una injusticia que resolver, siempre. Lo que pasa es que hay que estar despierto para poder mirar. Y mirar para poder ver. Lo quiero mucho. Ay, ay, ay. No sirve de nada que intentes hacer algo. Preparen todo como que tuvo el parto en esta clínica. Y que quede registrado que murió en el parto. Así fue. No cremé en el parto. Acá no ha pasado nada. No todo es lo que parece en esta historia, ¿eh? ¿Quién lo tiró? ¿Y ahora que me vas a matar? ¿Vas a matar? ¿Voy a morir asesinada por un robotito que cumple órdenes absurdas para cumplir un plan absurdo? Dale, bonita, ¿qué hacemos? No, abrochamos el momento, el lugar, el catering, la ay, música. Ay, sos muy rata, mi amor. ¿Rata? Yo rata no soy rata, soy previsor, ¿viste? Como dicen, que hombre previsor vale por dos. Yo no necesito dos hombres. Bueno, eso me deja bastante tranquilo, pero ¿qué hacemos? No, dale. Bonito, ya se casaron Caperucita y el Angelito, dale. No, es un tema de superhéroes. Yo hablo de vos y de mí, y de vos y de mí, que somos... ¿De vos y de mí, sí, que somos de qué? De carne y hueso. ¿Eso? ¿Vos sos carne y hueso? Sí. Y bueno, entonces... ¿Y vos te querés casar conmigo antes de que yo me muera, no? ¿Es eso? No digas eso. Sos un dulce, ¿no? Aprovechemos
los últimos segundos en el futuro. Mira dónde estamos. ¿Puedes decir que acá? No. Ey. ¿Qué? Dije que te amo. Yo también te amo. Eso es amor. Eso es amor. El Principito parte desde su planeta B612 y se va a explorar el universo, a buscar respuestas y un cordero que se coma los brotes de baobab que amenazan su planeta. Finalmente, cuando tiene todo lo que necesita, vuelve a casa. Ni se te ocurra moverte. ¿Qué quieren? Ahora vas a aprender a no meterte donde no te llamo. ¡No! Joder, pendeja, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No! ¡Por favor! Vamos. Vente, gordo. Bueno, no hace falta tratarme así. Tengo toda la dignidad que a vos te falta, renacuajo, para aceptar mi muerte. Pero nunca me voy a olvidar que rechazaste mi propuesta de casamiento. Ay, niña, niña. ¿Qué? Juan Morales. Sí. ¿Acepta como esposo a Jazmín Romero? Sí, obvio. Y Jazmín Romero. ¿Acepta como esposo al señor Juan Morales? No. ¿Cómo? Obvio que sí. No, espera. ¿Qué?
Ahora puede besar a la novia. ¿Puedo besar a la novia? Sí. Ay, fueron felices para siempre. Dame un beso. Espera. ¿Tiago y mamá estaban por ahí? No sé, están con el jet ski. ¿Con...? ¡No! Anda a buscarlo, misión, apúrate, apúrate, anda a buscarlo, cachón. Biblioteca, lobo y borreos. Justina. Esto no estaba. Permiso, perdón. Penélope, ¿dónde está la biblioteca? Perdón, la biblioteca, ¿dónde está? No tenemos. Ahí tenés un escaparate lleno de libros. Gracias. No voy a extrañar tanto. Bueno, hay que pensar que si todo sale bien, mañana mismo vamos a estar comiendo un asado con los ellos de 40 años. Los de 40 son un amor. Pero la verdad que los 18 son tan especiales. Oh, mirá quién llegó. El garca que no cumple con lo que promete. No, no, yo soy muy cumplidor. Ay, chicos, van a empezar. Tu ex nos tenía preparada una sorpresa de regalo. ¿Yo? Sí, la filarmónica. ¿Qué pasó? ¿Una filarmónica? ¿Una filarmónica? Inicia Teo Gorki. Dios santo. Además de petizo agrandado, ahora también sos ratón. ¿Qué? ¿Te pasaron un precio muy alto a la filarmónica? Y... ¿Petizo vos qué tomaste? No sé qué estás hablando. Oh, bueno, un garcazo resultó mi testigo. Y te no mires así. Epa, ¿te pusiste celosa? No, por la... Sí, no sé. No, no son celos. ¿Sabes qué es? Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se casó con un garca, porque la filarmónica venía después y me arruinaste la sorpresa. ¿Vos te parece? ¿En serio contrataste una filarmónica? Uy, perdón. ¿A vos perdón, te parece? Pensé que era para la ceremonia y que ya no había estado. Perdón, te pido disculpas. Te las acepto, pero si me dejás un segundo solas con la maga. Nobleza obliga. Sí, señor. Ah. Voy a preparar todo y los chicos pueden viajar. Ah, ¿tan confiado sos? Sí, confío en mi mujer y confío en mi testigo. Chau, bombón. Chau. Mi amor, quiero decir algo. ¿Qué? Ah, no, mejor ando. Te amo. Bueno. Dios santo, todo el tiempo vas a arruinarme los momentos lindos de la vida. Es mi especialidad. Apreciado, denle la directiva entonces. Maga. ¿Bien? ¡Paz! ¡Paz! Encontré esto. ¿Qué? Un libro que dejó tirar el pasado y dice 2009. Es terrible. Léelos, léelos, fíjate. Borregos míos. Ya me conocen, sí. Traté de salvar a Luz. Luz no murió. Pasó algo terrible. La secuestraron y la hicieron pasar por muerta. Lo más terrible es el para qué. Un grupo de gente siniestra tiene secuestrada a Luz y a otros chicos. Alguien acá me contó lo que planean. Un horror. Se llama Operación El Principito. Luz y los chicos fueron seleccionados hace tiempo. Empezaron tratando a las mamás con químicos. Por eso Alba murió. La mamá de Luz y Cielo. Los están manipulando desde antes de nacer. Ahora los están reclutando. Les están lavando el cerebro. Los están preparando para algo terrible. La información que recibió Camilo de ese periodista era cierta. La jefa de ministros es un experimento.
lista, Luz? Siempre le vi algo familiar. A Cielo le pasó lo mismo. Ay, chicos, no sería descabellado pensar que ese monstruo que crearon para hacer algo terrible es mi Lucecita. Esto es terrible. No puede ser más. Voy a buscar a Camilo ya. ¿Qué pasó? Tina escribió que la jefa de ministros es Luz. Mi tía. ¿Pero no estaba muerta? Actívenlo ahora. No, vení, vení. No, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Tengo un regalo para vos. Un souvenir del futuro, digo. Souvenir. Yo también tengo un regalo para vos. Pero las damas primero, ¿no? Siempre fue así. Bueno, espera. Ya puedes mirar. Viste que vos y yo somos llaves, ¿no? Pero con una llave es especial. No entra en cualquier cerradura, ¿verdad? Sí. Vos sos mi llave, Pela. Y ahora tenés la llave de mi corazón. No entiendo la gracia. ¿De qué te reís? ¿Que no te gusta? Me parece bastante linda. Toma, agarrala. Me parece bastante linda. Aparte es metafórico. No me parece que... Me encanta, mi amor. Me fascina. Bueno, avisale a tu cara que te encanta. ¡Qué malo! ¿Quién te dio la idea? ¿La idea? La idea fue exclusivamente de Hope. Claro. Yo también tengo un regalo para vos. Y fui a pedirle un consejo a Hope y... me dio... esto. Es muy bolida, ¿no? No. No, es divina, lo hizo a propósito, ¿no te das cuenta? A ver. Espera. Si estás tan solo, te doy mis alas. Volemos juntos y habrá un mañana. Siento que... Ahora vas a tener la llave de mi corazón. Pela. Y cuídala, sí, porque es la única. Nunca la voy a perder. ¿Vamos? No, una vueltita. No, no, no. Una, no, una más. No, una, anda una, vos. Una. No, yo me morí. No, no, anda vos. Yo te espero. Toda la vida te voy a esperar. Es tan difícil que me comprendas. Soy una rara mezcla de estrellas. Yo te prometo que iré a buscarte. Cuando yo crezca, no será tarde. ¿Segura? Sí, me duele un poco el cuello, pero... A ver, aléjame de revolver. ¿Así que ahora sabes de medicina? No, pero me doy mañas. Gracias.
todos se chaparon. ¿Novios? No, no, no. No, pará, cortala. No, no todo es lo que parece, Tefi. Ay, chicos, por Dios, mi Negri. ¿Dónde? ¡Negri! ¡Negri! ¡Simon y Vale chaparon! Sí, ya sé, pero... A ver, Camilo te había dicho que vos te podías quedar acá. No, Camilo... No, no, porque lo que fue que mamá le... Camilo le dijo a mamá que lo iba a pensar. Pero no puede ser. A vos te estaba buscando, Camilo. Yo te decía... ¿Lo pensaste? Sí. ¿Lo pensaste? Eso es lo que te pidió mi mamá, que me quede acá. Bueno, ahora cambió un poco. Puede venir el tiempo con nosotros. Por favor, Camilo. No. Camilo, no. No, Choco, no, pero... Son las reglas. No, no, son, no, sí, mi amor. Y la verdad que las reglas son las reglas. Sí. Sí, pero por favor te estoy pidiendo, Camilo. Y también se lo debo a tu mamá. Así que... ¿Así que? Te podés quedar acá con el mejor rector del mundo, si querés. Ah, oh, bueno, también podés viajar al pasado. Ah, ¿en serio? Con el choco y disfrutar más. Gracias. Mi amor, bueno, basta, basta. Voy a seguir arreando el resto. ¿Escuchaste vos? Sí. ¿Lo que te dije? ¿Qué? ¿Qué te dije? No sé. Que se preparen porque ya van a partir. Bueno, pero espera un minuto. Están por dar el ganador de la nueva ola, no me lo puedo perder. El artista destacado, todo, mano. O sea, dale, no soy. Dale, Nachito, vaya a preparar. Tío, ¿qué le pasó a Paz? Rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Vamos, cárguenla, vamos. Dale, 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 muévanse. Vamos, vamos. Señora, ya tenemos a Paz Bagüel. Muy bien. Maten a Gorky. El Principito se va a completar. En este sobre tengo la decisión final del público. El ganador de la nueva ola. Nachito va a ser el artista destacado, claramente. Flaco, no voy a convencer a Camilo que te lleve nuestro tiempo, así que ahorrate los comentarios, dale. Déjame pero... tranquilo. Soy el príncipe desterrado que volvió a ocupar su trono. Es mi misión, para lo que nací, para lo que fui entrenada. Yo soy ese principito caído en el olvido. Para sentir, hay que vivir, hay que soltar, hay que partir. Sí.
Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo ese! ¡Sos inimputable, hermano!